Federal Reserve is in the spotlight as 2024's election approaches. The Fed will act during presidential election seasons. The question now is, will the Fed act if the case is marginal? If you spoke to any Federal Reserve chair, they would tell you that they make their decisions based on what's right for the economy, not on the election cycle. Read all the transcripts and see if anybody mentions in any way the pending election. It just isn't part of our thinking. It's not what we're hired to do. Inflation is the chief concern of U.S. adults, according to a May 2024 survey. But stabilizing prices is traditionally the Fed's job, not the president's. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está en la mente de muchos de ustedes, el impacto de las elecciones presidenciales en la industria inmobiliaria dentro del estado de Florida. En este video vamos a explorar cómo las elecciones han influido en el mercado inmobiliario en los últimos 20 años y lo más importante, ¿qué podemos esperar este 2024? Empecemos con un vistazo a cómo las elecciones presidenciales han afectado el mercado inmobiliario en Florida. En este año tuvimos una elección muy controvertida entre Bush y Gore, ya que había incertidumbre política generada por el recuento de votos en Florida, lo cual causó una leve desaceleración en las transacciones inmobiliarias. Pero una vez resuelto el conflicto, el mercado se estabilizó rápidamente. En las elecciones presidenciales del año 2004 hubo una economía con una recuperación lenta después de una recesión de casi después del 11 de septiembre, donde tuvimos un crecimiento sostenido inmobiliario. Las tasas de interés bajas y la confianza del consumidor impulsaron las compras de las viviendas, especialmente en zonas turísticas como Miami y Orlando. En el año 2008, las elecciones presidenciales entre Obama y McCain, hubo una crisis financiera global, lo cual tuvo un impacto devastador en el mercado inmobiliario. Los precios de las viviendas cayeron drásticamente en el mercado de ejecuciones hipotecarias, se disparó. La incertidumbre económica afectó gravemente a los inversores y los propietarios de vivienda. Sin embargo, este 2012 comenzaron a ver una recuperación gradual. Las políticas de estímulo político y las tasas de interés bajas ayudaron a reactivar el mercado. Hubo un aumento en las actividades de compra y los precios de las viviendas que comenzaron a recuperarse. Una elección donde se generó mucha incertidumbre. Sin embargo, las promesas de recorte de impuestos y la regularización del presidente Trump ayudaron a impulsar el sector inmobiliario, lo cual hubo una demanda de propiedades, especialmente en el sector de lujo y de inversión. Hubo una marcada pandemia, COVID-19, lo cual tuvo un impacto significativo. Aunque hubo un aumento en la caída inicial en las transacciones, la demanda de viviendas en áreas menos densas aumentó. Las tasas de intereses históricamente bajas también impulsaron al mercado. Aquí en Estados Unidos ya hay fecha para dos debates presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump. El primero será el 27 de junio y está organizado por CNN en Atlanta. Y el segundo, el 10 de septiembre, en los estudios de ABC News. Ahora hablemos de las proyecciones de qué va a pasar este 2024. Miremos hacia el futuro. ¿Qué podemos esperar del mercado inmobiliario en Florida en el 2024? Para eso hemos consultado a varios expertos. Las opiniones de expertos tenemos la estabilidad política, que es crucial para que el mercado inmobiliario continúe en su auge. Las elecciones de 2024 podrían traer controversias políticas incentivando una inversión extranjera y también nacional. Con la continua recuperación económica post-pandemia, esperamos que un crecimiento sostenido en el mercado inmobiliario, especialmente en áreas como Miami y Orlando, que siempre han sido imanes para inversores, continúen su auge. Por otro lado, también hay beneficios para los inversores, porque es un buen momento para invertir en bienes raíces en el estado de Florida. Las tasas de interés son más bajas que en muchas otras áreas. Siguen siendo históricamente bajas, que facilita el financiamiento para la compra de propiedades. Por otro lado, tenemos el crecimiento económico. Florida continúa viendo un crecimiento económico robusto, con un aumento en el empleo y la inversión de infraestructura. La demanda dentro del área residencial como comercial sigue siendo alta dentro del estado de Florida, lo que garantiza una buena rentabilidad para los inversores.
Según los expertos del mercado inmobiliario dentro de Florida, está preparado para un crecimiento continuo. Se espera que las áreas, tanto como Miami, Tampa, Orlando, continúen siendo centros de inversión debido a su atractivo turístico y económico. Entre las proyecciones de crecimiento, se proyecta un incremento en el valor de las propiedades en Florida, un aumento entre un 5% a un 7% anual en los próximos años. Este crecimiento será impulsado por la demanda de constante estabilidad económica después de la elección. Por otro lado, también hay esperanza para los inversores. Para aquellas personas que estén pensando en comprar, hay razones para ser optimistas. Florida ofrece un entorno favorable para la inversión con su clima cálido, su economía en crecimiento y su atractivo internacional. Invertir en Florida ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado a nivel personal. La estabilidad del mercado y las oportunidades de crecimiento hacen que sea un buen lugar para vivir y para invertir. En conclusión, aunque las elecciones presidenciales pueden traer un nivel de incertidumbre, la historia nos muestra que el mercado inmobiliario en Florida ha demostrado ser resiliente y ofrece grandes oportunidades para los inversores. Con las elecciones del 2024 en el horizonte, este año podría también ser un buen momento para invertir. Muchas gracias por tu tiempo. Te invito a que compartas este video, a que me dejes un like, a que comiences a explorar cuáles serían las opciones, cuáles son los pros y los cons este año de inversión, un año importante para todos los estadounidenses y para todas las personas que invierten en este país, que nos da muchas oportunidades para poder crecer. Y por otro lado, ¿cuáles son los riesgos que deberíamos tener en cuenta? Te dejo el enlace a la Escuela de Inversionistas, suscríbete, te invito a que te sumerjas en este mar de conocimiento y agendemos una cita para poder explorar tu siguiente opción de inversión inmobiliaria. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.